tell no lies. I ain't gonna apologize. You can see just where I stand. You know exactly who I am. Taking everything I want. Don't believe me, then just watch. Standing like the earth is mine. Moving like I own this time. This time, baby. En este video reventamos bien, pero también nos revientan un poco, así que voy a mostraros cómo últimamente es más difícil ganar y por qué. Lo vais a ver todo en el video de hoy, chicos. Disfrutad muchísimo. Ya sabéis, código MAGIC en la tienda. Y además de eso, también tenéis un código de descuento. No, la verdad es que no. La verdad es que no hay código de descuento. La verdad, a veces duele. Ahora sí que sí, dentro vídeo. ¡Let's go! Mirad esto, mirad esto. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pum! Oye, ¿cómo no has muerto todavía, Julián? No sé, pregunto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿20.000 likes si meto un noscope? ¿What? No sé quién lo ha dicho y no sé por qué lo he escuchado desde aquí, pero bueno, me parece bien. Y voy a hacer caso. A ver, ese no era noscope porque lógicamente yo estaba apuntando, pero ese sí que es noscope. Ah, tío. ¿Qué suerte tiene la gente, tío? ¡Qué suerte tienes, hijo de pu! Eso ha sido fino, ¿eh? Mira esto. ¡Bro! No, me da a mí. ¿Cómo no me va a dar? ¿Cómo no me va a dar? Si tiene precisión del 100%, le voy a dar en la cabeza. Venga, tío, para abajo. Te parto todo. Y ahora estás a un toque, básicamente. Te edito esto y te vas a dormirte. Ahí le rompemos. Y ahora le matamos el aire. A ver. Uno, dos, tres. Vale. No sabía que estuviera tanto de caos. O sea, ha sido en plan una predicción un poco loca. Y al final ha resultado ser una locura esto, tío. En el momento en el que todo el mundo lleva una escopeta de estas, tío, no sé, a lo mejor tendrían que hacerla verde esa escopeta. Mira, mira, eso es ahí. Mira. Pim, pam, gastando todos los materiales ahí. Pim, pam. Para que yo llegue y te des desde aquí. Un par de tiros. Bro, al final me reportan otra vez. Ya está el tema, no voy a hacer un vídeo otra vez diciendo... Me llegas a dar y me enfado. No voy a hacer un vídeo otra vez, pero tío... Ah, espérate, que ahí viene Superman. Uf, Superman está... Uy, Superman, qué flojo te veo. Qué flojito te veo, Superman. Superman, qué flojito te veo. Llegado a este punto, en lugar de ir como un loco a, por ejemplo, ese que tengo enfrente, debería empezar a plantearme ganar esta partida con, yo que sé, con 9 kills o no 8. Ya sé que sería una partida más bien normal, pero al menos podría ganarla, tío. Si como estoy yendo a saco, como haría en una partida normal, me está metiendo con gente bastante, bastante buena. Estoy reduciendo mucho mis posibilidades de ganar, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer contra este jugador. Rompemos, matamos, eliminamos trampa. Me he quedado aquí ya agente del FBI inclusive, ¿sabes? Veo otro jugador por detrás y ese que está ahí pendiente de mí, lógicamente. ¿La zona está avanzando o está quieta? A ver, está quieta, vale. Habrá que rushear a este, ¿no? Qué buen cono magic. Doble edit. Vale, buenísimo. Lo tengo. Sí, sí, tío. Pero lo veis como son todos jugadores buenos. O sea, es que esto ya no me voy a encontrar ni a un noob. Y diréis, Magic, no llores, tal y cual. Sí, pero cuando creas vídeos, cuando te gusta hacer contenido entretenido, te gusta hacer kills, pues yo qué sé. Mira, si me toca cada tres personas, una que no sabe jugar mucho, pues yo puedo hacer espectáculo, puedo hacer trickshots, puedo hacer tal. Si me tocan todos y cada uno de los jugadores buenos, ya no es ganar el uno contra el jugador bueno. Es ganarlo de manera que yo no me exponga
a una mala situación contra el siguiente. Y eso que hace que el gameplay sea muchísimo, pero muchísimo más lento y menos entretenido de ver. Así que me molesta bastante el hecho de que no haya gente de nivel más bajo en las partidas. Me gustaría que estuviera todo mezclado como al inicio, no todo aquí pros, porque al fin y al cabo es absurdo. Es en plan, bueno, sí, muy bonito todo, pero no me la puedo jugar prácticamente, ¿sabes? Ese tío que tengo delante, ¿veis? Ese tío es igual de bueno que yo, probablemente. Así que, ¿qué hago? Los que quedan ahora, son todos buenos. Antes no era así, o sea, entendedme, tío, o sea, ahora, ¿este qué hace aquí ya, tío? Ya, tengo que subir y hacerle así, tío. Tío, ¿cómo estás a 2 de vida? Casi, tío. Este pavo Torix sana, lo podéis buscar. Este pavo era igual de bueno que yo. Claro, es que es súper complicado. Ahora mismo llega a llegar otro rusheándome y muero aquí. Porque lo que me ha costado matar a ese pavo es porque el tío era bueno. Ni más ni menos. ¿Y este caza aquí? Claro, sí. Vale, no pilla la... ¡Palomitas de maíz! Vale, me queda un jugador. Al final me voy a sacar una partida buena. Esto es súper difícil, ¿eh? O sea, me ha costado sacar esta partida lo que no está escrito en el libro de Sésamo. Al menos queda bastante reflejado a lo que me refiero. Y quiero muchos likes, ¿eh?, por esta partida, porque esto es más complicado. Antes era muchísimo más fácil sacarse un vídeo bueno, tío. Ahora es una locura esto. Vale, para no morir voy a poner esto aquí. No sé dónde puede estar el último jugador, ¿eh? O sea, o está aquí dentro o yo no sé. Ahí dentro no está. No sé dónde está el último jugador. De verdad que no tengo ni idea dónde puede estar. Bueno, sí, detrás de un árbol, ¿no? O sea, lógicamente, este jugador está... Guay. ¡Oh! ¡Oh, oh! Eso no se ha puesto solo. ¿Qué tenemos aquí? ¡Hostia! Espérate, se va a suicidar. ¡Pum! Ya está, tío, ya está, sí, se iba a suicidar, o sea, no llevo a dar ese tiro y me habría preocupado. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero llegar a muchos likes, os quiero muchísimo, gracias por el apoyo, código Magic en la tienda. Dicho esto, yo creo que ha quedado claro, pero lo vuelvo a repetir muy rápidamente. Como conclusión, simplemente Fortnite últimamente ha añadido matchmaking, con lo cual nos empareja con gente de nuestro nivel aproximadamente. Lógicamente hay personas más malas y más buenas en nuestra partida, pero la gran mayoría de personas que se encuentran en nuestra partida son de nuestro nivel. Esto para crear contenido es bastante complicado, porque normalmente cuando te la quieres jugar, si te vienen 3 que son buenos, uno tras otro acabas pillando. Pero de todas formas es una queja o una crítica más bien constructiva, y Fortnite no deja de ser un juegazo que nos está dando a gente como a mí, por ejemplo, una oportunidad tremenda, tanto de conoceros como de crear contenido de por sí. Así que no se malinterprete, simplemente, pues bueno, como dato curioso, pues eso, se ha añadido matchmaking. Puede gustarte más o menos, en mi caso no me gusta mucho, pero es curioso que Fortnite no lo haya anunciado, simplemente lo han añadido. Esto antes no era así y a día de hoy hay matchmaking confirmadísimo. Dicho esto, y ahora sí que sí, código Magic, joder, vamos, let's fucking go. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. You mad, bro? Yo, I said, tell me what you mad for. I said, tell me what you mad for. Yo, you mad, bro?